Mónica Delgado, presidenta de la Comisión de Cultura, Deporte y Atención a la Juventud. Regidora, ¿qué ha pasado con el patronato del Xochipilli? Correcto. Bueno, pues se abrió la convocatoria, se cerró ya la semana pasada. Lo que estamos esperando pues es que se hayan inscrito los ciudadanos, las asociaciones, para que se nutra de las voces de los ciudadanos que están interesados en el buen uso del recurso en este espacio, en este pulmón de Celaya. Y bueno, pues esperamos que las propuestas que nos hagan sean propuestas con intereses exclusivos para el patronato y que bueno, pues sea una asignación transparente. ¿Qué sigue en el proceso? Ahorita en el proceso, bueno, pues ya se inscribieron los interesados y se va a hacer una propuesta que se hará una revisión para revisar estos interesados y esta también se votará para que podamos definir quiénes van a ser los nuevos integrantes, porque como yo ya les había comentado en algunas otras ocasiones, bueno, pues ya los tiempos ya caducaron y deberíamos ya estar renovando este patronato para posteriormente decidir quiénes estarán en el consejo directivo y en el consejo consultivo. Son dos consejos los que se derivan. ¿Para qué fecha se tendrá esto? Pues ahorita no tenemos fechas, estamos esperando que nos den las propuestas y que nos las hagan extensivas. Hoy yo las desconozco y yo lo que estaré pidiendo es que también me las compartan. Yo, en cuanto tenga información al respecto, la compartiré, voy a revisarlo y voy a involucrarme en esta selección.